Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un super programa que les será de mucha utilidad. ¿Estás inconforme con el sonido normal que tiene tu computadora? Bien, pues aquí te tengo una excelente opción. FX Sound. Con este programa mejorarás el sonido de tu computadora, ya sea que tengas una computadora de escritorio o una laptop, da igual porque este programa funciona perfectamente en cualquier computadora y en cualquier versión de Windows que tengas instalada. Bien, pasemos al tutorial. Ups, lol, olvidé que tenía abierto el puto shop cuando comencé a grabar el tuto, jajaja XD, bueno, es que voy a restaurar esa fotografía que es para un buen amigo. Este programa está bien chingón, además de que es un programa gratuito, así que después de que lo instales y lo pruebes, sí notarás una diferencia abismal en la calidad de sonido de tu computadora, ya que tendrás mucho más volumen, y sobre todo, un sonido envolvente, el cual es aún más notorio si usas tus audífonos o headsets, da igual, pero mientras tengas unos audífonos decentes, la calidad de sonido que tendrás con este programa será muy notoria tanto en vídeos de YouTube, películas o videojuegos, etc. De hecho, yo cuando escucho música mientras estoy trabajando, este programa da una calidad de sonido excelsa, y también cuando juego Fortnite, que les puedo decir, lo mismo, la calidad de audio en los videojuegos mejora bastante. Al final del video les mostraré algunos ejemplos de cómo suena mi computadora con el sonido por defecto de Windows, y cómo suena cuando está activado este programa. Muy bien, ahora sí, pasemos al tuto. Bien, lo primero pues es abrir el navegador, en este caso, yo uso Opera, pero pueden buscarlo con el navegador de su preferencia, ya sea Chrome, Edge, etc. Al abrirlo solo escriben, FX Sound. Se van aquí a la primera opción que les sale en la parte de arriba, ese es el link de la página oficial, también se las dejaré en la descripción de este video, por si quieren ingresar desde aquí mismo. Anteriormente este software era de paga, pero ya lo dejaron free, o sea ya está de forma gratuita, así que aprovechen que ya es un programa gratuito. La manera en que se mantiene esta página es que los desarrolladores, en vez de cobrar por su programa, dejan abierta una sección donde pueden los usuarios ofrecer donaciones. Bien, pues entonces deben descargar el instalador, el cual es este de aquí. Una vez terminada la descarga, clic derecho al launcher, le dan ejecutar como administrador, y el programa se instalará muy rápido. Cuando ya termine de instalarse, se les creará un acceso directo a su escritorio y a la vez les saldrá un recuadro en su computadora de que deben reiniciar, pues así lo hacen, reinician la computadora y listo, ya estará instalado el programa. Una vez que reinicien su computadora, automáticamente el programa FX Sound ya estará funcionando, y si quieren ver la diferencia del sonido que tenían antes de instalar el programa, pues abren el programa, ya sea dándole doble clic al acceso directo que se creó en el escritorio, o en la barra de tareas, dan clic en los paneles ocultos, y le dan clic al icono de FX Sound y se les abrirá la interfaz del programa. Una vez abierta la interfaz del programa, ya estará activado, pueden apagar el FX Sound, simplemente le dan clic al botón rojo, ese es el botón de encendido y apagado. Les mostraré unos ejemplos de cómo suena mi computadora con el sonido normal de Windows, y cómo suena con el FX Sound encendido. Elegiré una canción de Metallica, mi banda favorita, y chéquense la diferencia, cada que enciendo o apago el FX Sound. I'm your only true friend now. Hey, baby, it's real.
Como podrán notar, la calidad de audio mejora bastante, es mucho más volumen, y a la vez más envolvente. De igual manera, en la interfaz del programa pueden moverle a su ecualizador, y también ponerle algunos efectos de sonido, o también pueden elegir algunos presets que ya vienen configurados, y también pueden grabar ustedes mismos sus presets, pueden moverle a todo como ustedes quieran, y ya que quede el sonido como a ustedes más les agrade, pueden guardar los presets que quieran, unos para videos de música, otros para películas, otros para videojuegos, etcétera, etcétera. Bien, pues esto sería todo en este video. Si te gustó el mismo, y te sirvió, regálame tu poderoso like, comenta si te funcionó. Te saluda Jean Dux, nos vemos, hasta la próxima.